Amigos queridos, nos reúne esta casa de Dios para reflexionar y para acrecentar el don primero de la vida cristiana, que es la fe. La fe podemos compararla con esa puerta grande que nos da entrada a la casa del Señor. Eso es la fe en la vida cristiana. Es la puerta que nos permite entrar a la lógica de Dios, nos permite entrar a la mirada de Dios y a los planes de Dios. Por eso, hay que cuidar esa puerta. Cada uno de nosotros, en su propia casa, sabe que tiene que asegurar la puerta, porque por ese lugar llegará lo bueno o llegará lo malo. Así también nosotros, cuidando el don de la fe, aseguramos entrada a la palabra y a los dones del Señor. Si por el contrario descuidamos esa puerta, si descuidamos la puerta de nuestra fe, ponemos en gravísimo peligro todo lo que Dios nos ha dado y todo lo que Dios nos quiere regalar. Así que la fe nos congrega el día de hoy. Queremos estar firmemente arraigados en la fe, como nos dice el apóstol San Pablo en su carta a los Colosenses. Y para ello vamos a dividir esta conferencia, esta charla, en tres partes. Primero vamos a comentar sobre qué es ese regalo precioso. En segundo lugar, vamos a detenernos en una escena del Evangelio, una escena impresionante, que estoy seguro que ustedes han oído muchas veces, pero quizás hoy la vamos a mirar desde otro ángulo. Me refiero al capítulo número 11 del Evangelio según San Juan. Esa será la segunda parte. Y luego la tercera parte va a ser una aplicación de todo esto que decimos de la fe, especialmente a las realidades de nuestra familia y de nuestra sociedad. A mí me admira y le doy gracias a Dios por la presencia de ustedes, porque siendo un día laboral, siendo un día de entre semana, el Señor nos ha concedido una muy buena concurrencia por el llamado que Él ha hecho, por el liderazgo de nuestra parroquia, pero sin duda también por la generosidad de ustedes. Así que son tres partes. Para quienes tengan ocasión de tomar apuntes, es algo que yo siempre recomiendo. Y como ya los teléfonos están en silencio, entonces pueden utilizar también esos teléfonos para tomar apuntes, porque yo soy un gran convencido de la acción del Espíritu Santo como predicador interior. A mí el Señor me encomienda esta labor de la predicación, que podemos llamar predicación exterior. Mi voz quiere llegar a tus oídos, pero solamente el Espíritu Santo puede hablarle directamente a tu corazón. Entonces vamos con la primera parte. Ese don precioso de la fe. ¿Qué es lo que nosotros recibimos? ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que aporta la fe a nuestra vida? Esta pregunta hoy se hace más necesaria que antes, porque se plantean desde el punto de vista político, social, incluso familiar, afectivo, nuevas concepciones de la vida humana en las que Dios no tiene lugar. Quiero decir, hay personas que quieren organizar la sociedad sin ninguna referencia a Dios. Caso dramático, el de la Unión Europea, que cuando hacía sus primeras redacciones de un documento común, lo que podríamos llamar una constitución para la Unión Europea, el primer acuerdo fue: sale Dios de aquí. El primer excluido, antes de excluir a los miles y miles
de inmigrantes y de gente que pide asilo, el primero que fue excluido antes de los inmigrantes fue Dios. Aquí no cabe Dios. Igualmente, en algunos países parece que hubiera una especie de venganza contra el cristianismo. La semana pasada, en un consultorio médico, un doctor tenía su crucifijo. Bueno, pues una paciente entra y le dice: usted quita eso de ahí. Eso, usted quita eso de ahí. Usted no tiene derecho a imponerme su fe a mí. Es decir, Dios estorba. Para muchas personas Dios estorba. Se nota muy particularmente en la Europa secularizada, rabiosamente laicista del siglo XXI, pero se nota también en muchos otros campos. Quizás algunos de nosotros tenemos experiencia en nuestras propias familias. ¿En qué sentido? Cuando una persona siente que los mandamientos de Dios, que las propuestas de la iglesia le estorban. Algunos de nuestros jóvenes sienten que lo que manda Dios es una especie de cadena que no les deja realizarse, ser felices, alcanzar su plenitud o simplemente gozar como quisieran hacerlo. Nos pide la iglesia y nos pide primero Dios que vivamos con responsabilidad nuestra afectividad, nuestra sexualidad. Pero la respuesta de muchos es: ese Dios, el Dios que no me deja abortar, me estorba. Ese Dios, el Dios que no me permite tener mi pareja homosexual, me estorba. Ese Dios, el Dios que no permite que yo acabe con mi vida cuando yo lo decida, ese Dios me estorba. A veces, esos hechos que parecen anécdotas, pero que se van repitiendo un poco en todas partes, quedan debajo de nuestro radar y no nos damos cuenta de lo que está sucediendo. Pero la verdad es que delante de nuestros propios ojos, nuestra sociedad le va dando la espalda a Dios. Y aunque no tengamos la legislación rabiosamente anticreyente que se promulga en algunos sitios, eso no significa que no debamos estar en guardia. Precisamente, uno de los propósitos y motivaciones de este encuentro es aquí, donde todavía podemos reunirnos, donde todavía podemos hablar con relativa libertad. Aquí es donde hay que tomar decisiones para defender la fe en el corazón nuestro, en el corazón de nuestros niños, en el corazón de nuestras familias. Por eso, este llamado no es solamente una meditación espiritual. Si lo quieres considerar de esa manera, te voy a decir, este es un llamado al combate. Es un llamado a la lucha. No una lucha de agresión civil, militar o política. Entendámonos bien. Una lucha que se libra fundamentalmente en tu corazón cuando tomas la resolución de poner a Dios en el único lugar que le corresponde, es decir, el primero. ¿Qué es la fe? ¿Qué trae la fe a nuestra vida? Las explicaciones de un gran hombre de nuestro tiempo, el Papa Emérito, Papa Benedicto, vienen en nuestro auxilio. Hay dos dimensiones principales en la fe. Y esto es bueno tenerlo claro. Hay una dimensión que podemos llamar la doctrinal. La fe tiene unos contenidos. La fe tiene una doctrina. La fe tiene una enseñanza. En este sentido, la fe puede y debe ser consolidada a través de procesos muy semejantes a los de la enseñanza de la geografía o las matemáticas o la biología. Unos contenidos de fe. Entre otras cosas,
Porque sin esos contenidos no aprendemos a valorar ni a defender lo que hemos recibido. Entonces hay una dimensión doctrinal. El resumen de esa dimensión doctrinal lo tenemos perfectamente en el credo. El credo, llamado símbolo de la fe, es síntesis preciosa que sirve como de resumen y a la vez de principio de explicación o de exposición de toda nuestra fe. Si vamos al catecismo de la Iglesia Católica, encontramos que la primera parte, la más voluminosa del catecismo, es precisamente el credo. Palabra por palabra, el catecismo de la Iglesia nos va exponiendo qué es lo que nosotros creemos. Esa es la dimensión doctrinal. ¿Qué es lo que creemos? Sirva entonces este momento de nuestra conferencia para subrayar la importancia de acudir a esa obra magnífica. Decía el Papa Juan Pablo II al promulgar el Catecismo de la Iglesia Católica: quiero que esta obra sirva de referencia. Esto significa que para un católico saber qué es lo que piensa la Iglesia muchas veces es tan sencillo como abrir el catecismo. Así de sencillo. ¿Qué piensa la Iglesia sobre los ángeles? Voy a la parte que corresponde a los ángeles. ¿Qué piensa la Iglesia sobre el sacramento de la confirmación? Un joven amigo me pidió que ayudara como padrino, como madrina, pero no tengo ni idea, ya se me olvidó lo que es eso. Voy al catecismo. ¿Qué quiere decir eso de excomunión? ¿Es lo mismo la excomunión que el no poder comulgar? Mucha gente tiene esa clase de confusiones. No hace mucho el Papa Francisco, en una de sus preciosas enseñanzas, dijo: los divorciados vueltos a casar no están excomulgados. De inmediato una gran cantidad de medios de comunicación, que para eso sí son ágiles, empezaron a decir: ah, quiere decir que el Papa Francisco sí nos deja comulgar a los que estamos vueltos a casar. ¿Por qué sucede eso? Porque no tenemos claridad. Una cosa es estar excomulgado y otra cosa es tener que abstenerse de recibir la comunión eucarística por una condición objetiva y permanente de rechazo a la voluntad de Dios. Entonces, el narcotraficante que vive de su narcotráfico está tan excluido de la comunión eucarística como el divorciado vuelto a casar. ¿Por qué? Porque tiene una condición objetiva permanente de rechazo a la voluntad de Dios. El médico que trabaja en un abortuario está excluido de la voluntad de Dios, por supuesto, porque es cómplice permanente de un crimen horrendo. Ese médico puede estar perfectamente casado con su esposita, a la que ama, a la que venera, pero la condición de vida que esa persona tiene de pecado repetido le excluye de comulgar mientras la persona no salga de esa condición. Eso es estar excluido de la comunión eucarística. Estar excomulgado es una cosa diferente. Estar excomulgado es estar bajo una pena canónica que separa del conjunto de la comunidad cristiana. Pero el objetivo de esta charla no es hablar de excomuniones. El objetivo de esta charla es recordar que la fe tiene una dimensión que es doctrinal y tiene otra que todavía no he mencionado. Por ahora le estoy haciendo propaganda a la dimensión doctrinal. Y lo que te estoy diciendo es que cuando tú oigas una palabra, sobre todo una palabra que utilizan tendenciosamente los medios de comunicación,
Entonces, lo primero es ir a nuestro diccionario, ir a nuestra referencia primera y principal, que no es otra sino esa obra, el Catecismo de la Iglesia. Es ahí donde tenemos que ir. Por supuesto, el Catecismo no es un invento de Juan Pablo II. El Catecismo hunde sus raíces y se alimenta de la palabra de Dios. No hay obra reciente en el mundo entero que tenga mayor abundancia de citas bíblicas y de fondo bíblico que el Catecismo de la Iglesia Católica. Así que eso es importantísimo, es fundamental. Una amiga me cuenta: figúrate que estuve en Estados Unidos, y en Estados Unidos una prima se volvió episcopaliana. Los episcopalianos son los mismos anglicanos, los que tienen su origen en Enrique VIII, por allá siglo XVI. Los episcopalianos son los anglicanos en Estados Unidos. En Estados Unidos los anglicanos no se llaman anglicanos, se llaman episcopalianos. En Irlanda los anglicanos no se llaman anglicanos, se llaman Iglesia de Irlanda, Church of Ireland. Bueno, el hecho es que esta amiga estuvo visitando a su otra amiga en Estados Unidos, y esa otra dejó el catolicismo que había conocido de niña en Puerto Azul y se volvió episcopaliana. ¿Por qué? Porque le pareció bonita la iglesia, porque le pareció elocuente el predicador, porque le pareció cariñosa y respetuosa la gente, en fin. No entremos en detalles de esa conversión. El hecho es que esa señora se volvió episcopaliana. Y va entonces nuestra querida colombiana o boliviana o costarricense o ecuatoriana a visitar a su amiga en Estados Unidos. Gran abrazo, tanto tiempo sin verte, ¿cómo están tus hijos? Aquí te traje este detalle, mira, yo también tenía esto para ti. Todo lo que sucede en un hermoso encuentro de amigas. Es día sábado por la noche. La amiga, la que se volvió episcopaliana y que de católica tenía pereza para rezar tres Ave Marías, ahora, convertida al episcopalianismo, es fervorosa y es toda una apóstol que empeña por lo menos la mitad de su tiempo promoviendo el culto a Dios, según lo enseñan los episcopalianos. Así que llegó nuestra querida peruana o venezolana o ecuatoriana, llegó por allá, era sábado por la tarde, abrazo, tenemos que desatrasar el cuaderno, espérate, me cuentas, ¿y qué pasó con tu tío? Todas las conversaciones del caso. Ya son las 11 de la noche del sábado. La episcopaliana sabe que se ha renovado un puente afectivo, emocional con su amiga ecuatoriana, quizás de Guayaquil. Ya está renovado ese puente, y en esa confianza de amiga, yo te quiero mucho, amiga, yo nunca me he separado de ti. Acuérdate cuando nosotras éramos uña y mugre, nunca se supo cuál era el mugre, pero bueno, ahí éramos. Ya cuando esta siente, la episcopaliana siente que el puente emocional está bien puesto, le suelta su dardo adecuadamente lanzado. Te tengo una invitación. Quizás te han contado de cómo el Señor Jesús llegó a mi vida. La otra, que iba a misa cuando le nacía. El domingo que me nace voy a misa. El domingo que no me nace, no. Parece que tengo como un poquito, no sé, como una rasquiña en el párpado. Mejor no voy a misa. No voy a misa. Me duele un poquito el pelo. Mejor no voy a misa.
Se me perdió el zapato que me combina bien con esta falda. Mejor no voy a misa. Era una católica fría, indiferente, cómoda, de esas que ponen a Dios más o menos en el quinto, sexto lugar de prioridades. Si no hay paseo, si no hay reunión, si no hay almuerzo, si no hay comida criolla. Entonces, voy a misa. Y esta catoliquita, que puede ser panameña, nicaragüense, ecuatoriana, se encuentra con el volcán de fervor de la episcopaliana. Te invito mañana. Te invito mañana a que me acompañes. Tenemos asamblea. Y fíjate cómo te ama el Señor. Hay un gran predicador de Oregón. Y mañana nos está visitando. No te lo puedes perder, amiga. Esta, que no sabe mucho de religión, pero que ve la buena intención y el fervor de su amiga, ¿qué hace? Claro, para allá voy. Llega la reunión de los episcopalianos. Muchas de esas iglesias tienen unos coros espectaculares. Eso no es por ahí un tipo cantando con una guitarra, no. Es una cosa seria. Una cosa seria, bien hecha. Gran coro con sus túnicas bordadas. Grandes voces. La otra, la colombianita, la paraguaya, la ecuatoriana, se queda asombrada con esa iglesia, con ese coro. Eso se le parece un poco a la misa. Y de hecho, llega el momento en el que empiezan a repartir una especie como de hostia, pero no es una hostia, ellos no utilizan hostias, en muchas no utilizan. Y esta se pone a pensar, ¿será que comulgo o que no comulgo? Como es una católica distraída, que va a misa cuando no tiene nada mejor que hacer un domingo, que después de que el padre Raniero le insistió y le insistió y le insistió, al fin le compró el catecismo ese. Pero ese catecismo, como decía un amigo mío, todavía tiene las hojas pegadas. Y esta con su catecismo por allá guardado. ¿Comulgo o no comulgo? Y realmente no tiene una respuesta. ¿Por qué criterio seguía finalmente esa queridísima brasilera, venezolana, hondureña o ecuatoriana? ¿Por qué criterio seguía? Lo que diga mi amiga. No quedar mal con mi amiga. Y entonces vaya y hace su filita y come eso, que no es el cuerpo de Cristo, que no tiene que ver con nuestra fe. ¿Por qué? Porque no tiene claridad, porque está en la oscuridad. Un poquito de investigación muestra que nosotros los católicos no tenemos participación eucarística, sino solamente con los ortodoxos. Es decir, el patriarcado de Constantinopla o el patriarcado de Moscú, fundamentalmente. Hay otros, pero los principales son esos. Nosotros solamente tenemos comunión eucarística verdadera con ellos, porque ellos creen lo mismo que nosotros, que Cristo está real y verdaderamente presente con su cuerpo, su alma, su sangre y su divinidad en el sacramento eucarístico. La santa sinaxis, que dicen los griegos. Y sin embargo, si un católico está en Grecia
y puede asistir a una iglesia católica, cosa que no siempre es fácil, pero si la tiene cerca, debe preferir la iglesia católica. Si estando en Grecia no tiene otra manera de participar de la Eucaristía el domingo, sino asistir a la Santa Sinaxis, a la Eucaristía de los ortodoxos, puede comulgar con los ortodoxos. Los evangélicos, luteranos, pentecostales, episcopalianos, bautistas y demás grupos cristianos no católicos no tienen nuestra misma fe. Eso es claridad. No tienen nuestra misma fe sobre la Eucaristía. Pero esa muchachita, esa señora chilena, colombiana, guatemalteca o ecuatoriana, cuando llegó allá, como no sabía nada, y como la amiga la trataba tan bien, y como la amiga estaba tan entusiasmada en que comulgue, 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 pues esta se paró allá y comulgó, por ignorante, por ignorante. Y así suceden muchas otras cosas. Y a veces la ignorancia llega a extremos realmente ridículos. No resisto la tentación de contarles una hermosa anécdota real. No es un chiste, pero parece un chiste. Unos cristianos pentecostales estaban haciendo su evangelización en una zona tradicionalmente católica. Ellos siempre llegan donde estamos nosotros a ver qué pueden pescar. Y un punto muy importante para ellos es negar nuestro bautismo. Por eso la gente tiene que volverse a bautizar, según ellos. Para hacer la cosa más dramática, algunos de esos grupos hacen el rebautismo en un arroyo, llamamos en Colombia una quebrada, no sé si esa expresión se utiliza también aquí, donde fluye agua, ¿no? Y entonces este grupo protestante tenía su quebrada donde hacían ceremonias de bautismo. Y entonces llevaron a una señora de estas, que esa sí no era ecuatoriana, esa era muy colombianita. La llevaron porque ya se supone que estaba lista para bautizarse, porque ahora sí, había conocido a Jesús. En sus 62 años que tenía la señora, en sus 62 años no le habían enseñado sino idolatría en esa iglesia católica. Ahora sí conocía a Jesucristo y entonces la iban a bautizar. Para la ceremonia del bautismo les ponen un vestido especial, porque eso es sumergiéndose en el agua. Es una cosa dramática que además tiene incluso su cierta belleza. Y estaba esta señora con su vestido blanco del bautismo y tenía que entrar a la quebrada para bautizarse, según ellos, y para recibir por fin a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Entra la señora, mete un pie en el agua, mete el otro pie en el agua, se va resbalando un poquito la señora, se le fue el agua hasta la cintura y dice: ¡Virgen Santísima! Detuvieron el bautismo. Le falta preparación. A esta le falta preparación. De modo que la señora pasó el resto de la mañana mojada de la cintura para abajo. Entonces la fe tiene una dimensión doctrinal. Y el que no estudia su fe está condenado a ser ridículo ante Dios y ante los hombres. Hay demasiadas señales engañosas, hay demasiadas trampas en este mundo. Es grave cosa no conocer nuestra fe. Y les digo algo más para cerrar este punto doctrinal. Nosotros, los sacerdotes,
incluso los señores obispos, no están por encima del catecismo. El Santo Padre no está por encima del catecismo. ¿Por qué tiene tanta autoridad? Porque no se trata de una palabra que salió de decisiones humanas, sino que brota de la palabra misma de Dios y recoge lo mejor de la enseñanza, la predicación de todos los siglos. Como el catecismo tiene tanta autoridad, el día que tú vayas a otra iglesia, o incluso en esta, pero de esta tengo muy buenas referencias, el día que tú vayas a otra iglesia y resulte por ahí algún padrecito, que a veces los padres somos muy creativos, a veces los padrecitos nos entramos por unas ondas raras, eso pasa. A veces padrecitos jovencitos, pero no te creas que eso tiene que ver, porque también los hay mayorcitos que también resultan con cosas raras. El día que tú vayas a una celebración, o a una predicación, o a un retiro, y así seas sacerdote, tú veas algo extraño, toma como norma cierta lo que te digo. Norma a la que yo mismo me someto con gusto. Si en algún punto tú ves que lo que dice tu sacerdote favorito, porque hay gente que tiene su sacerdote favorito, porque les parece que ese sí es comprometido, o ese sí es orante, o ese sí es cariñoso, ese sí es accesible. Si tu sacerdote favorito dice algo que está en conflicto con lo que enseña la iglesia en ese catecismo, te pido y te exijo en el nombre de Cristo, quédate con lo que dice el catecismo. Puede ser tu sacerdote favorito. Los sacerdotes a veces queremos tener unas generosidades como un poco raras. Ejemplo de generosidad rara. Queremos tener una especie de misericordia, pero una misericordia que a veces le quita la realidad al pecado. A mí me ha pasado, un joven fue a confesarse con un sacerdote. Padre, me acuso de estar viendo pornografía y de luego haberme masturbado. Le dice el sacerdote, son cosas de la edad, eso no es pecado. Al muchacho, que humanamente, entre comillas, le convenía esa palabra del sacerdote, no le convenció. Él en su conciencia sabía que estar viendo porno y que masturbarse no puede ser agradable a Dios. Lo sabía. Tanto lo sabía que fue a confesarse con otro sacerdote. Desconfió, dijo, así no es. El primero, el que le dijo, eso no es pecado, supuestamente estaba tratando de ser buena persona. Supuestamente estaba tratando de mostrarse como cercano. No, esa no es la manera de acercar a Dios a los hombres, ni de acercar los hombres a Dios. Este muchacho mira en el catecismo y se encuentra con que puede haber muchos atenuantes en un pecado con el que él cometió, pero que es pecado, es pecado. Eso es importante. Eso es importante. Esa es la dimensión doctrinal. Otras personas aplican
una cierta norma en general. Pero cuando se trata de la propia familia o cuando se trata de los hijos, cambian la norma. Así no es. Así no es. Bueno, dejemos por ahí ese punto, el punto doctrinal. Es importante. Hay una obra clave de referencia que está al alcance de todos. Una obra que incluso podemos consultar por internet. Hay aplicaciones gratuitas para nuestros teléfonos inteligentes que contienen el texto completo, con buenos buscadores. Es decir, no hay pretexto. Pero hay otra dimensión de la fe que no es menos importante. Además de la dimensión doctrinal, está la dimensión existencial. La palabra fe está unida a la palabra fianza. Y la fianza está unida a la palabra confianza. Y está unido al verbo confiar. Tenemos aquí al lado nuestro, por ejemplo, una imagen hermosa del Señor de la Misericordia. Jesús, en ti confío. La confianza es el acto propio de la fe en su dimensión existencial. La confianza no es un puro acto de la voluntad. La confianza es también un acto de la inteligencia que saca esta conclusión: Dios tiene mejores ideas que mis ideas. Muchas veces no entendemos lo que está sucediendo. No lo entendemos. Muchas veces la realidad de la vida nos desconcierta. Muchas veces el curso de los acontecimientos nos sorprende o decepciona. Todos pasamos por esa experiencia. Es en esos momentos donde tenemos que recordar de una manera intelectual: hay uno que piensa más que yo, hay uno que ve más allá de lo que yo veo, y ese que ve más allá de lo que yo veo sabe hacia dónde me conduce. Parece que esta es una de las dimensiones de interpretación de aquella frase conocida de Cristo: si no volvéis a ser como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Siempre me llama la atención y despierta en mí cariño y ternura ver a los hijos, sobre todo los pequeños, con sus papás. No hace mucho tenía que hacer un largo viaje por tierra. Y en ese largo recorrido, por lugares que yo mismo no conocía, iba a mi lado una señora que cargaba a su hijo. Por supuesto, el que menos podía saber la ruta era ese chiquito. Un pequeñito que tendría 2 años, 3 años. Y este irresponsable se duerme. No tiene idea de dónde está. No tiene idea de para dónde va. Pero sí tiene clara una cosa: ¿con quién va? La confianza no surge de que yo tenga el control, sino de saber que Dios está en control. La confianza no surge de que yo sepa a dónde voy. La confianza surge de saber con quién estoy.
a aquel gran hombre del Antiguo Testamento, nuestro padre en la fe, lo llamamos Abraham. Dios le dijo estas palabras, capítulo 12 del libro del Génesis: sal de tu tierra y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. No le dijo cuál era esa tierra. No le presentó un mapa. No le dio un cronograma. No le explicó un presupuesto. No le mostró fotos de dónde se iba a hospedar. Solamente le dio una orden y una certeza. Y la orden es: sal. Y la certeza es: voy contigo. Y Abraham salió del lugar de su parentela y se puso en camino. Y nos dice la carta a los Hebreos: y no sabía a dónde iba. ¿Qué puede devolvernos la paz cuando estamos como Abraham en tierra desconocida? Por supuesto, no me refiero a la geografía en este caso. Me refiero a las distintas circunstancias que la vida nos trae. De algún modo, cada día es inédito. Este día nunca existió antes, nunca volverá a existir después. Pero hay días que nos traen cosas tan inesperadas, tan duras a veces, que realmente nos sentimos como si estuviéramos en tierra extraña. ¿Qué puedo hacer frente a esta enfermedad? ¿Qué puedo hacer frente a este diagnóstico? ¿Qué puedo hacer frente a esta traición, frente a esta quiebra económica? ¿Qué puedo hacer? En esos momentos, hermanos, estamos como en tierra extranjera. En esos momentos, nuestro GPS existencial queda loco. ¿Y aquí qué se hace? Y nadie tiene una respuesta. En esos momentos, sin embargo, es donde brilla esa palabra: en ti confío. ¿A dónde me llevas, Señor? ¿Qué va a pasar conmigo? No solamente Abraham brilla por la fe. Observemos el caso del hijo de Abraham, Isaac. Cuando Abraham creyó entender que Dios le mandaba ofrecer a su hijo en sacrificio, la parte final del trayecto, camino del sacrificio, Isaac llevaba la leña para el sacrificio, Abraham llevaba el cuchillo para el sacrificio y había fuego. Isaac le pregunta a su padre: llevamos la leña, llevamos el fuego, ¿dónde está la víctima? Y ahí brilla la confianza de Isaac. No entiende lo que está pasando, pero va caminando con su padre. Y a su vez, brilla la confianza de Abraham. No entiende lo que está pasando, pero él también va caminando con su propio padre, con su Padre Dios. Esa es la fe. Esa es la fe que brilla especialmente cuando no entendemos. Y aquí entro yo al ejemplo bíblico que quería darles. Capítulo 11 del Evangelio según San Juan. Había tres hermanos. Estos son sus nombres: Marta, María y Lázaro. Vivían en una población llamada
Betania. Nos dice la Sagrada Escritura que Jesús era muy amigo de esta familia y que los quería mucho. Pero algo terrible sucedió. Lázaro enfermó gravemente. No había signos de recuperación. Daba la impresión de que este hombre estaba llegando al final de su vida. ¿Qué hacen ellos? Como son amigos de Jesús, acuden a Jesús. Le mandan razón a Jesús. Las palabras de ese mensaje llevan el tono de una súplica, pero también el reclamo de una voz amiga. Tu amigo está enfermo. Debería bastar decir está enfermo, pero le agregan tu amigo como una especie de apelación cercanísima al corazón de Cristo. No quieren solo la compasión, quieren también la presencia del amigo. Pero la Escritura nos cuenta algo que nos deja estupefactos. Cristo recibe la noticia y se queda donde estaba. Cristo no fue donde su amigo, y el amigo se agravaba en la enfermedad. Y lo único que comenta Cristo es: esta enfermedad es para la gloria de Dios, y no se mueve de su sitio. Y yo creo que esa experiencia se parece a lo que nosotros a veces vivimos. ¿Por qué, si yo soy amigo de Dios, por qué Él no se mueve? ¿Por qué no hace algo por mí? Por lo que muchas personas preguntan, y que ustedes saben que en este momento es un drama en mi propia familia. ¿Dónde estaba Dios? ¿Dónde estaba Dios cuando pasó este accidente? ¿Dónde estaba Dios? ¿Por qué Dios no hizo nada? ¿Por qué Dios no hace nada? Esas son las preguntas que atenazan y desgarran el corazón humano en tales circunstancias. Y esas son las preguntas que tenían que intercambiarse, por lo menos con miradas de desconcierto, las dos hermanas, Marta y María. Las cosas se agravan. Lázaro cada vez está peor. Finalmente, sin que aparezca Cristo, sin que asome Cristo, se muere el amigo de Cristo. No que éramos amigos, y no solamente no apareciste en la enfermedad, sino que tampoco apareces en la muerte. Marta y María tienen que preparar sepulcro para su hermano, y no aparece Cristo. Depositan a su hermano en la tumba y no aparece Cristo. Cierran la tumba y Cristo nunca llegó. Los ingredientes de esta historia solo nos pueden llevar a una conclusión. Esa es la escena. Esa es la tormenta perfecta. Esa es la escena en la que probablemente algunos de nosotros diríamos: ¡qué Dios! ¡Ni qué Dios! ¡Ni qué nada! Ese es el momento que muchas veces el enemigo malo espera, con sus flechas más ponzoñosas debidamente acomodadas, para destruir en nosotros el primero entre todos los regalos, como hemos dicho desde el principio de esta conferencia, el regalo de la fe. Dispara el enemigo. Pero hay una cosa portentosa. Aún en esas circunstancias, el enemigo no logró derribar la fe ni de Marta ni de María. Y a mí eso me asombra.
me asombra, porque lo mismo que ustedes, también yo paso a veces por tragos amargos, y sé que uno puede sentirse tentado de no creer y de dudar y de renegar. Y por supuesto que el enemigo quiere es eso. Lo que el enemigo quiere es que uno reniegue y que uno blasfeme y que uno se aparte. Allá queda Lázaro en su tumba. Cuando ya le dicen a Cristo que Lázaro ha muerto, dice: ahora sí vamos. Casi parece una escena de crueldad. Llega Cristo, se encuentra con la hermana, que por supuesto le reclama. Pero oigan por favor ustedes, y luego lean con atención en sus Biblias, Juan capítulo 11, por ahora escúchenlo. He aquí el reclamo que hace Marta de Betania: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Hasta ahí la voz de cualquiera de nosotros. Hasta ahí el reclamo espontáneo del corazón humano, que podríamos decir, hablando en términos muy humanos, se siente traicionado. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Lo sorprendente, sin embargo, viene en la siguiente frase: pero aún ahora sé que lo que le pidas a Dios te lo concederá. Esa es la fe. Esa es la dimensión existencial de la fe. No sé por qué me tratas como me tratas. Así le decía también Santa Teresa de Jesús a Dios nuestro Padre y a su Hijo Jesucristo. Alguna vez se quejaba esta gran santa y decía: si así tratas a tus amigos, razón que tengas tan poquitos. Marta se queja. Hay lágrimas en sus ojos. Pero atención, a veces las lágrimas son las que te dan la mirada perfecta. A veces las lágrimas son las que pueden limpiar tus ojos. A veces. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero, y ese pero es la victoria de la fe. Pero, aún ahora sé que lo que le pidas a Dios te lo concederá. Esa es la fe. Jesús le responde: tu hermano resucitará. Ella responde: yo sé que resucitará en el último día. Segunda profesión de fe, ¿no? La primera profesión es: lo que le pidas a Dios te lo va a conceder. Aunque hayas llegado tarde, aunque mi cabeza no entienda nada, aunque mi corazón esté en torbellino, aunque mi alma esté revuelta, hay algo en mí que permanece como una roca. Como una roca, Señor. Esa es la primera profesión. Segunda profesión de fe: resucitará en el último día. Jesús le dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá. El que vive y cree en mí no morirá para siempre. Ahora Cristo no está haciendo un enunciado general. Está diciendo: yo soy yo. Y para mí este es el punto culminante de ese diálogo.
Porque a veces creer en general, en abstracto, es fácil. Pero creer que Él murió por mí, creer que su sangre fue por mí, creer que está presente en este sagrario, creer que me absuelve en ese sacerdote, es decir, asignarle un lugar real al actuar de Dios en mi propia historia. Ahí viene la tercera profesión de fe. Jesús le pregunta a Marta, ¿crees esto? Y Marta responde, qué gran mujer. Marta responde, sí, yo creo. Yo creo. Entonces, ¿cuáles son las tres profesiones de fe de ella? Que son los tres grados de la confianza. Tres grados de la confianza. Porque aquí dice, en ti confío. Pero la confianza tiene grados. Y hay tres grados en la confianza. Primer grado. Si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Pero aún ahora sé que lo que le pidas a Dios te lo concederá. El primer grado en la confianza es, Dios es bueno. Dios tiene buenos planes. Así en general. ¿Usted cree que Dios es bueno? Sí, sí, Dios es bueno. Claro, Dios es bueno. Es general. Ese es el primer grado. Segundo grado de la confianza. Yo sé que mi hermano resucitará en el último día. ¿Cómo traducimos ese grado en la confianza? Es la certeza de la victoria de Dios. El primer grado es la certeza de la bondad de Dios. El segundo grado es la certeza de la victoria de Dios. Yo sé que al final Dios vence. Eso es lo que significa. Yo sé que mi hermano resucitará el último día. Entonces el segundo grado es la certeza de la victoria. Pero viene el tercer grado, que yo lo llamo el posgrado en la confianza. Jesús dice, yo, este que está aquí contigo, yo. El tercer grado en la confianza es la certeza de la presencia. Entonces, ¿cuáles son los tres grados de la confianza, dimensión existencial de la fe? Certeza de la bondad, certeza de la victoria y certeza de la presencia. Certeza de la bondad casi se parece mucho al puro enunciado doctrinal. Dios es bueno, Dios hace las cosas bien, así como en general. Segundo grado. Hay problemas, hay contradicciones, pero viene el segundo grado de la confianza. Segundo grado es certeza de la victoria. También en esto Dios va a vencer. Viene el tercer grado, certeza de la presencia. En esto que estoy viviendo, que me duele, que me punza, aquí está el Señor. Aquí está Él. Certeza de la presencia. Y es entonces cuando se ha dado certeza de la bondad, certeza de la victoria y certeza de la presencia, es entonces cuando Jesús dice, corran la piedra. Marta le responde, Señor, ya hiede. Son 4 días. Esa frase me encanta, porque nos está indicando que ella no estaba dopada,
Ella no estaba ida, ella no estaba fantaseando. Es una mujer con los pies en la tierra, ella sabe lo que le pasa a un cadáver. La fe nunca es una huida. La fe nunca es hagamos de cuenta que aquí no está pasando nada. La fe no es un hagamos de cuenta. La fe siempre tiene como referencia inmediata esto que es nuestra historia, con sus esperanzas, con sus oportunidades, pero también con sus espantosos dolores y contradicciones. Y Eve, la misma mujer que le acaba de decir a Cristo, yo creo que tú eres la resurrección, le dice a ese Cristo, ya hiere. Es el realismo de la fe. No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Y entonces la voz de Cristo resuena, Lázaro, sal fuera. Y el milagro sucede. Certeza de la bondad, certeza de la victoria, certeza de la presencia. Pasemos a la última parte, una breve aplicación a nuestra vida personal y familiar. Hermanos amados, hemos hablado de dos dimensiones, ¿no? La doctrinal y la existencial. Un buen papá, una buena mamá, un buen catequista, un buen misionero, predicador, evangelizador, sacerdote, tiene que cuidar las dos. Necesitamos formarnos y necesitamos formar a las personas que están a nuestro cargo, es decir, alumnos, hijos, feligreses. Necesitamos formarnos y formar a las personas que están a nuestro cargo en esas dos dimensiones. Por supuesto, van relacionadas. Como lo enseñó el Papa Benedicto y lo ha destacado varias veces el Papa Francisco, una fe que se queda como pura teoría en nuestra cabeza, tendríamos que llamarla un monstruo. No basta con tener mucha doctrina. Pero por supuesto tampoco puede pretender uno tener obras generosas, justas y santas. Tampoco puede pretender uno eso si no tiene claridad en la doctrina. Por eso las dos cosas tienen que ir juntas. Bueno, ¿y cómo se puede ayudar desde la familia al crecimiento en la doctrina, por ejemplo? En la Biblia la respuesta es muy sencilla. El primer catequista en la familia es el papá. El papá. Dice el Salmo, venid hijos, escuchadme, os instruiré en el temor del Señor. ¿Hay alguien que ame la vida y desee días de prosperidad? Guarda tu lengua del mal, tus labios de la falsedad. Apártate del mal, haz el bien. Busca la paz y corre tras ella. Son consejos de un papá a los hijos. Entonces, es indispensable que los papás, y estoy hablando de los varones, alguna vez por suplencia tendrá que hacerlo la mamá. Pero en el deseo de la Biblia es el papá fundamentalmente el que ha de hacerlo. Es el papá. Razón para que yo me alegre de ver a tantos papás aquí.
razón para que yo les agradezca a ustedes, señores, que estén aquí. Porque para la Biblia, sobre todo el papá. Les cuento un detalle interesante que pertenece a la biología y a la fisiología humana. Para los niños, la voz, niños y niñas, estoy hablando, claro, la voz del papá tiene una característica única. Eso no es un invento cultural, como pretenden los de la ideología de género. Ese no es un invento de la iglesia. Es un asunto que hunde sus raíces en la biología. Sucede que cuando llegan los años del desarrollo, el aparato de fonación, nuestras cuerdas vocales, nuestra laringe cambia de modo distinto para los niños y para las niñas. Siendo pequeños, niños y niñas tienen una voz de timbre alto, agudo. Cuando llegan los años de pubertad, los varones, siguiendo un proceso que finalmente tiene que ver con el desarrollo hormonal, ampliamos nuestra laringe y eso produce un tono bajo en la voz. Aparece la voz del hombre. Hombre. La mujer, en cambio, sigue el crecimiento de todo su cuerpo. Su voz se hace ligeramente más grave, pues por aumento de la proporción de todo su cuerpo. Pero esencialmente la voz de la mujer sigue siendo una voz de tono alto. Entonces yo les invito a ustedes a que piensen, ¿qué es lo que vive un niño o una niña que convive con el papá y con la mamá? Que tiene sus hermanitos, sus hermanitas, su papá y su mamá. Resulta que en ese ambiente, la voz del hermanito, la voz de la hermanita y la voz de la mamá pertenecen a un mismo rango de frecuencias, más bien agudos y altos. Hay uno en la casa que tiene un rango de voz distinto. Esa voz que es diferente, esa voz que es fuerte y profunda, es única en la casa. Y por eso esa voz, desde el principio, por el solo hecho biológico, tiene un impacto distinto. La voz de los bebés y la voz de los niños es una voz aguda. Por supuesto, la primera razón es porque es un cuerpo pequeño y es un aparato de fonación pequeño. Pero eso cumple una función muy importante. Y es que entonces la voz aguda es la que hace que el llanto de un bebé o el quejido de un niño tenga tanta capacidad de perforar el espacio y llegar al tímpano y crear un sentido de urgencia. La voz aguda hace que penetre en nuestro corazón el sentido de la urgencia. Lo primero que uno siente en una voz aguda es: hay un problema en ese ser. Chillón. Uno no ve un problema en el entorno o en uno mismo. Cuando uno siente una voz aguda, lo que uno siente, y eso proviene de la biología, lo que uno siente es: ese ser humano tiene un problema. Entonces supongamos que el hijo mayor de la casa está empezando a andar con malas amistades, de esas que no enseñan nada bueno.
He aquí cómo vive ese muchacho: el regaño de la mamá y el regaño del papá. El regaño de la mamá, ¿cómo lo vive? Lo vive en tono agudo, alto, porque además la mamá, cuando le habla, se pone nerviosa y levanta la voz. Y entonces, ese chillido, el niño o la niña lo experimenta como que: mi mamá tiene problemas. Por eso, pocas cosas en la tierra son tan poco eficaces como un regaño de mamá nerviosa. Aquí hay mamás, creo que hay algunas que son mamás, ¿no? Levanten la mano las mamás. Bueno, pocas cosas en la tierra son tan ineficaces como un regaño de mamá nerviosa. Y hay una base científica que explica por qué es así. Todo oído humano está acondicionado para detectar el tono alto, el timbre altísimo de voz, no como un canal de comunicación, sino como una voz que dice: tengo problemas. Entonces, cuando la mamá regaña y regaña y regaña, lo que siente el hijo, o lo que siente ese pobre esposo, lo que siente que es ella, ella tiene problemas. Por eso los regaños de las mamás son ineficaces. Y cuanto más hablan, y cuanto más repiten, y cuanto más nerviosas se ponen, menos logran. Porque más están diciendo: tengo problemas, tengo problemas, tengo problemas. Por eso la Biblia, es que la Biblia es sabia, por eso la Biblia dice: la persona que tiene que fortalecer la fe en la casa es, en primer lugar, el varón. La palabra del varón, el diálogo del varón, la pregunta. Qué importante que el papá haga preguntas, por ejemplo, en torno a la misa del domingo. Yo he contado varias veces esa anécdota, cómo en tiempos de su infancia, uno que hoy es sacerdote de mi comunidad, cuando él era niño, el papá de él les preguntaba a los hermanitos y a otros niños que los acompañaban a la misa, les preguntaba: ¿de qué trató la primera lectura? ¿Qué se te quedó de tal cosa? ¿Qué fue lo que nos dijo el padre? ¿Qué fue lo que aprendiste hoy? Así se cuida la dimensión doctrinal. Entonces, papás, que renueven, ilustren y perfeccionen su conocimiento de la fe con la Sagrada Escritura, con el Catecismo, y que dialoguen más con sus hijos también sobre estos temas. ¿Qué pueden hacer las mamás? No se sientan excluidas, mujeres. No se sientan excluidas. Lo de ustedes tiene arreglo. ¿Qué hay que hacer? Hay que hablar menos, con mayor tranquilidad, con mejores razones. Es mejor hablar poco algunas veces que procurar saturar el látigo de lo que en Colombia llamamos cantaleta. El látigo de la cantaleta va en contra tuya, te empobrece. El látigo de la cantaleta te empobrece, te desautoriza. Cosa muy importante que pueden hacer los papás, no sola, y las mamás en este caso, no acompañen a sus hijos solamente a la misa. En muchos lugares, como también en esta parroquia, se organizan otras actividades. Vayan en familia,
Eso ayuda mucho a afianzar la fe. Y la práctica existencial, ¿cómo se afianza existencialmente? Tres recomendaciones rápidas. Primera, la fe se conoce especialmente en los picos de alegría o de dolor. Yo me acuerdo el día que por fin, yo vengo de una familia de clase media y con muchísimo trabajo, desde el sueldo que no era muy grande de mi papá, pagando una larguísima hipoteca, finalmente se pudo tener la casa propia. Yo era adolescente cuando eso sucedió. Cuando llega el documento del banco diciendo, todo está pago, ya la casa es de ustedes, mi mamá toma ese papel, estábamos varios ahí, incluso creo que había visita, delante de todos, mi Santa Madre se arrodilla, levanta sus manos al cielo y dice, gracias, gracias, Señor. No escondas tu fe en los picos de alegría. Que la fe se te vuelva alabanza y gratitud. Eso es educar en la dimensión existencial. Pero vienen también los abismos. Vienen también los dolores. Ahí también tus hijos están viendo cómo reaccionas. No te estoy diciendo que reprimas las lágrimas. Todos tenemos que llorar alguna vez. Y dice la Biblia, Jesús lloró. No, lloramos, nos duele. Pero que tus lágrimas no sean más abundantes que la profesión repetida de tu fe. Ahí le estás dando una enseñanza a los tuyos. Ese es el primer consejo existencial. Segundo consejo existencial. Que la gente de tu casa vea que tú eres capaz de sacar tiempo para servir en la iglesia. No solamente servirte de la iglesia, sino servir en la iglesia. ¿Qué formativo es para unos hijos ver que un papá, que una mamá dicen, este día no puedo porque tengo que prestar tal servicio en la iglesia? A mí me gusta, por ejemplo, ver a estas damas con sus delantales. Es importante que sus hijos les vean, literal o metafóricamente, con el delantal puesto, dispuestos y dispuestas a servir en la iglesia. ¿Eso qué significa? Que la fe es algo vivo. Que la fe no es un adorno simplemente. Que la fe ocupa parte de mi tiempo libre. ¿Cómo va a aprender un muchacho que la fe es importantísima si el poco tiempo libre que tu empresa te deja, tú lo utilizas únicamente para ti, para tu placer, para tu gusto? Es importante que tus hijos vean que la fe es algo tan importante para ti, que de tu tiempo libre, que no es mucho, sacas para servir a los hermanos. Ese es el segundo testimonio. Y el tercer testimonio existencial tiene que ver con aquellos tiempos que como familia se invierten en las cosas de fe, como por ejemplo, los que puedan y a donde puedan, hagan peregrinaciones. Una buena peregrinación, más lejos o más cerca, no es lo importante. Es clave. Yo me acuerdo un muchacho que me contaba asombrado que habían ido al santuario que tenemos en Colombia de la Virgen María. Se llama la Virgen de Chiquinquirá.
Y este muchacho me decía: fuimos a la Virgen de Chiquinquirá y mi papá se confesó. Y volvía y me contaba otra cosa, y mi papá se confesó. Lo que más le impactó a él fue ver a su papá, un señor que mide como 1,90 y pesa como 140 kilos, arrodillado pidiendo perdón por sus pecados. Eso es dimensión existencial de la fe. Actividades de familia, actividades específicas donde todos puedan ver, la fe nuestra significa algo. Qué importante si la familia se vincula a algún movimiento eclesial, por ejemplo, y en esa unión, dicen, esta Navidad, faltan unos meses, ¿no? ¿Qué vamos a dar como familia? Hay familias que tienen buenos recursos económicos. Hay familias que lo tienen. Yo conocí una familia, por ejemplo, que se había afiliado a lo que llaman en algunas partes un plan padrino. Yo sé que eso existe también aquí. Y entonces, cada Navidad, cuando llegaba el momento de la Navidad, bueno, vamos a hacer una donación para tal niño o para tal niña en su proceso de educación. Yo conocí una familia del norte de Colombia, por allá de Santa Marta. Se reunían para Navidad y la sola familia, con las donaciones de todos, reunía más de 200 regalos de buena calidad para llevar al pabellón de niños con cáncer. Pero no es solo reunir las cosas. Luego, vamos juntos. Oiga, qué escuela de fe tan preciosa. La fe impacta mis vacaciones, la fe impacta mi bolsillo, la fe es algo que se vive en mi casa. Estoy seguro que el Espíritu Santo les dará también nuevas inspiraciones también a ustedes. Pero recuerden, cuidar y cultivar la dimensión doctrinal, cuidar y cultivar la dimensión existencial. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.